Esa misión lo que vino es a ayudar en lo que fueron las recomendaciones que ellos mismos hicieron. Acuérdense que en diciembre del año pasado al Congreso entregó Naciones Unidas sus recomendaciones del diálogo y al mismo tiempo la OEA entregó sus recomendaciones. Ellos lo que están haciendo y por lo que yo he visto van a tener dos misiones para venir a apoyar a los diputados ahora en lo que se necesita, que es pasar a elaborar las leyes que apoyan al Tribunal Supremo Electoral en su versión Tribunal de Justicia y Consejo Electoral. Lo que yo siempre he dicho es que en diciembre se votó en la primera legislatura, luego se convocó en enero a una segunda y hubo proyectos que tenían 112 votos a favor. Eso fue lo que permitió que existiera ahora un Consejo Electoral y un Tribunal Electoral y un nuevo Registro Nacional de las Personas. Entonces, mi gran deseo es que ese impulso de 112 votos se vuelva a repetir en estas nuevas leyes, porque, ojo, el tiempo pasa muy rápido, las elecciones van a llegar y los tiene que encontrar a ustedes con instituciones que sean más modernas, que sean más fuertes y sobre todo instituciones que le den mucha credibilidad y tranquilidad al pueblo hondureño cuando sean las próximas elecciones. Por ende, si usted me pregunta, yo le tengo que decir que hay que seguir trabajando con el pie sobre el acelerador porque si no nos vamos a encontrar con las mismas instituciones en la próxima elección.